¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el reglamento de tránsito hay varias disposiciones que deberíamos conocer, supuestamente todos los que tenemos licencia de conducir, pero parece que son letra muerta en la práctica. Una de ellas, he escogido la más sencilla de las obligaciones de los conductores, es detenerse. Eso es, detenerse físicamente con el vehículo cuando uno encuentra una esquina donde dice el letrero pare. En otros países, en Europa, en Estados Unidos, cuando hay un stop, el vehículo se para aunque no haya ningún vehículo cruzando la arteria siguiente, ¿no? Y eso es por un respeto y por una situación que tiene una explicación. Y es que cuando uno se detiene, incluso en otros países, cuando entrenan a los futuros conductores, les dicen, cuente mentalmente, uno, dos, tres, porque esos segundos son claves, detenidos, para luego tomar la decisión si volteamos a la izquierda o a la derecha, con cuidado, con precaución y evitar accidentes de tránsito. Veamos en esta serie de videos que he grabado en una esquina del distrito de Miraflores que dice pare, ¿cuántos vehículos se detienen realmente detrás de la línea antes del pare? Y verán, lamentablemente, que ninguno.